Buenos días, mis amores, o buenos mediodías, déjenme poner esto para que no se vea tan claro. Aquí vamos a dar una vuelta por todo este lugar, que hoy se celebra el día del pescador. Sí, el día del pescador. Pensamos que aquí iba a haber, como siempre, todos los puestecitos llenos de cosas, como por ejemplo los días que se celebra el día del pez arenque. Pero no hay ni un puestecito ni nada. Dígalo, Nicolai. ¿Estás seguro que es aquí donde lo van a celebrar? Y es temprano, son las 12 apenas. Pero no, no hay ningún puestecito. Por lo que vemos, vamos a ver más adelante. Pero por lo que vemos, no hay ningún puestecito. Y por aquí ando yo. Dígalo, Nicolai. Bueno, está rara la cosa. Dice, sí, como que está extraño. Como que está extraño de que no hay nada, ni un puestecito ni nada. Si es el día. Día en Rivacaprovena, día del pescador, así como se debe traducir. Dice que hasta encontró una camisa con temática marinera, que es lo que tiene. Delfines, tiburones y cosas. Pero no hay nada aquí. Ahorita, vamos a ir hasta allí. Ven. ¡Au! Cookie. Viene caminando por el lado de acá y sin querer, como que está del mismo tamaño, a la misma altura que yo tengo el brazo levantado, y se metió tremendo codazo en la cabeza. Vamos a ir hasta allá y nada, sería como dar una vuelta para aquí. Bueno, para que llame a algún amigo o algo para saber si hay actividad hoy en Kaliningrado y dónde es, porque generalmente tiene que ser aquí, pero no, hay que ir. Lo que me gusta de este lugar es que es precioso para pasear, riquísimo. Y sobre todo si tienes niños pequeños también. Y si tienes niños recién nacidos, para pasear en coche es espectacular. De hecho, hay bastantes. Chuabratna. Dice, bueno, voy a llamar a alguien para preguntar dónde es la cosa. Disculpen que siempre está así con lente, pero el sol está bueno. Miren qué belleza. Aquí está Alejandro. Dígale que se ponga bien la gorra, pero dice que no, que así. Que así. ¿Cómo se llama? Le gusta más, según él. ¡Wow! ¡Mira qué rápido va! ¿Viste? ¿Quieres montar? ¿Sí? Se hace un poquito de frialdad, señores. Hay personas que están con alguna que otra enguatadita o suéter, hay otros que no. Sí, yo me acuerdo. Sí, pero no fue en ese, fue en uno parecido. Sí, más o menos así. Esos que dan excursiones por aquí por el río. Sí. Eso dan excursiones hasta por allá. Bueno, vamos retrocediendo, señores, porque al parecer hoy no hay nada aquí. Nicolás llamó a amistades que son relacionadas con todo esto y dijeron que ayer fue la cosa en muchos lugares aquí en Kaliningrado y aquí también. Pero nosotros pensábamos que era hoy, porque hoy es el día como tal. Así que, ni modo. Vamos a ver entonces qué hacemos. Pero está muy bonito el día de hoy para pasear. Estoy loca porque terminen aquello de allá. A ver si. Sí, ahí estoy apuntando bien. Aquello de allá. Que va a ser así como la bolita del mundo. Grandísimo. Para cuando ya esté listo, llevarlos allí. Que me imagino eso va a quedar precioso. Precioso, precioso. Así que nos vamos. Miren, eso es lo que les estoy mencionando. Miren qué grande. Dios mío. El tamaño del edificio es. Está grandísimo, así que cuando lo terminen y ya uno pueda visitarlo, los voy a traer aquí para que vean, porque está inmenso. Qué bien. Así que ahora vamos a darnos una vuelta por acá, por el centro. ¿Dónde está Alejandro? A ver, para el lado. Vamos a darnos una vuelta por aquí, a ver qué tal.
rapidísimo en cuanto lo vio. Bueno, si tienes calor, sí. Yo. Uy, ten cuidado, ¿ok? Acuérdate, Mica. Miren qué belleza, ¿eh? Para hacer una fiestecita ahí en uno de esos y andar por aquí. Por todo esto, aquí la gente normalmente sí suele hacer de vez en cuando. En unos que son más grandes y que tienen techo, ¿no? Hacen sus fiestas y se ponen a bailar y a gozar. Me gusta mucho esta parte de la ciudad. No sé si se siente mucho viento en lo que estoy hablando porque hace viento. Así que, pero bueno, Alejandro está por allá brincando. Hemos venido aquí un momento al Victoria a comprar sobre todo frutas y vegetales. Así que vamos a ver. Te dice ahí tamarilo. Yo pensé que decía tamarindo. Tamarilo. Qué rico, cuántas cositas. ¿Quieres algo? Dranqui. ¿Te gusta eso? Eso es con carne, papitas con carne. Eso es papas con carne. Eso es una pizza de queso, pero eso nada más no, el queso está perdido. Ven acá, mira. Nicolai muerto de risa porque se confundió de carrito y agarró Patrick aquí con el butirushki. Se confundió de carrito y cogió de una señora y él andaba con su carrito y de la señora por toda aquí la tienda echando cosas y la señora buscando su carrito y al parecer ella vio que era su carrito porque obviamente sabe las cosas que ella fue cogiendo y fue echando. Y entonces la señora viene al lado de nosotros y le dice: compañero, usted se ha llevado mi carrito. Ay, Dios mío, qué manera de reírnos. Porque es súper, o sea, súper buena gente la señora, ya una señora bien mayorcita, pero súper buena gente y estaba muerta de risa. Y entonces ahí había ya de todo que nosotros habíamos echado. Pero no, eso no era el carrito de nosotros. Él se confundió y cogió el de ella y el de él lo dejó botado. Ay, Dios mío, este Nicolai. Dice que una vez también andaba en la tienda y todo el mundo se le quedaba mirando y él no sabía por qué. Y él cogía y llevaba el carrito de él, pero parece que lo puso al lado de otro banco, no las bajitos. Y entonces, como que siguió y cogió el carrito y se fue. Y que todo el mundo lo miraba. Y era que había cogido el carrito, parece de las personas que estaban trabajando en la tienda, pero de lleno de jamón. Que habían llevado, parece, el carrito ahí, lo habían puesto ahí para poner el jamón en su sitio. Y que él andaba con ese carrito lleno de jamón por todo el mercado. Y que todo el mundo lo miraba como diciendo: oye, ese hombre, qué cantidad de jamón ha comprado. Ay, Dios mío. Nada, aquí ya compramos lo que queríamos, sobre todo, que eran frutas y vegetales. Y entre col y con lechuga se pegaron bastantes confituras. De hecho, la señora está aquí delante de nosotros en la cola. Dígale, ¿cómo te vas a confundir si incluso el carro de nosotros es más chiquitico y más, el de ella es más alto? Estamos en la casa de mis amores y ahora nos vamos a poner a recoger frutitas y cosas. Ah, miren cómo están ya las peras, miren. Yo pienso que ya en agosto ya se pueden ir comiendo, o tal vez en julio, porque las de arriba las veo ya grandecillas. Así que para acá veo también que hay como unas cuantas ahí frambuesas. Ahí en Marina vinieron un rato y recogió y se llevó. Y por ahí anda Nicolás, entonces no, está detrás de todo aquello. Vamos a recoger entonces grosellas africanas, que eso sí es lo que quiero recoger. Y también guardar en el congelador, porque eso es buenísimo para hacer el ponche, ya que le da un color espectacular. Incluso ayer yo hice poncho y quedó rojito sabroso. Aquí le anda, miren cómo hay. Miren cómo hay. Esas son a esas negritas. Hay un montón, así que hay que recogerlas ya. Miren, aquí también hay frambuesas, pero esas son del vecino. Y también se van completamente. Y por aquí también hay unas cuantas. Así que voy a recogerlas. De aquí también. Ah, encontraste. Uy, esa está grandísima. ¡Nya! Qué grande está esa. Ahí se ven las piscinitas vacías. Y entonces ya recogimos. Miren, frambuesas no hay muchas, porque Marina ya recogió bastante. Nosotros en estos días también. Pero
groserías africanas, oye, hay un montón, señores. Hay un montón, así que llenamos este pozuelito y ahí todavía quedó cantidad. Ahora me voy a poner a lavar todo esto para irlas congelando. Por allá está Alejandro, que se está lavando las manos, que ahora va a comer manzana. Ahí ya se las piqué. ¿Con cinturita? ¿Cómo que con manzana con cinturita? ¿Qué cosa es eso? Con zanahoria. Ah, con zanahoria. Con manzana con cinturita. Ya, dale, sécate las manos. Entonces voy a ponerme a lavar esto para guardarlo en el congelador. Entonces las frambuesas, lo que voy a hacer es ahorita más tarde hacerle como un smoothie. A Nicolás, que le gusta mucho con platanito, bueno, yo también, porque ahí es bastante, entonces le echo dos platanitos y lo haré. Este está por acá. Que no puede ni morder la zanahoria porque ustedes saben que le faltan los dientes, pero a mí una gracia como come, porque tiene que morder, ustedes saben, de una esquina. Entonces, una botellita de manzana. ¿Viste? Así es mejor. Dice que una botellita de manzana, una botellita de zanahoria. Y que así no le siente el sabor a la zanahoria. Porque, digo, lo que tiene que comer zanahoria también, como los conejitos. Yo le puse aquí un poco de muñequito que voy a trabajar un momento. Y ahí está. Que poco a poco se lo ha ido comiendo todo. Sí, 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 señor. Así que nada, voy para mi estudio a hacer cosas. Voy a ponerme ahora a responder correos y eso de trabajo. Entonces, ayer me pinté el pelo, señores. Miren qué negrito se ve, súper negrito. Me lo pinté, me lo lavé, me lo sequé con la secadora y me lo planché. Que yo no soy mucho de planchármelo para nada. O sea, con lo que es la plancha, desde la raya hasta la punta, no, casi no hago eso. Lo que hago siempre es cuando lo llevo así sin extensiones, que me lo seco con la secadora. Lo que hago ya después en la noche sería hacerme alguna que otra ondulación con la plancha, pero nada más en las puntas, pero así desde la raíz hasta la punta no, y ya luego hacerme el torniquete o el coquito, como ustedes lo conozcan, pero ya ahí sí me hice como que todo, y también para cortármelo, porque ahí me lo corté un poquito, o sea, como para emparejar y quitar todas las puntas abiertas y esas cosas. Pero lo pinté, que hace meses que no me pintaba el pelo, y me encanta cómo se ve así súper negrito y bien brilloso. Por el momento tengo la locura de que no voy a usar extensiones, tal vez un par de días, no sé, un par de semanas, hasta que me entra de nuevo la locura de volverme a poner, porque sí, de vez en cuando como que hay que descansar de ellas. Pero sí, me encanta que se ve súper negrito y con un brillo increíble, sobre todo por el protector de calor, yo iba a decir protector solar, protector de calor que utilizo cuando me lo seco o me lo plancho. Entonces sí, se ve bien bien negrito. Ando yo aquí editando un vlog que es del día 10, el día después de mi cumpleaños. Y dije, bueno, voy a editar lo que grabé ese día, que recuerdo que no grabé muchísimo, así como un vlog, no sé, como más de 15 minutos. Y voy a unir entonces lo que he grabado en el día de hoy para que sea ya un vlog completo. Entonces cuando me pongo a exportar los clips para aquí, para la computadora, y ya lo pongo en mi editor, veo que dura casi 30 minutos, o sea, todos los clips juntos sin hacer corte ni nada. Obviamente sí haría corte, pero yo dije, ¿30 minutos? Bueno, sí, yo no, yo casi ni grabé ese día. ¿Qué pasó? ¿Cómo que 30 minutos? Señor, en lo que me pongo yo ahora a editar para ver qué cosa lo que... Julia andaba limpiando la casa y ella sabe, o sea, ella ve mis vlogs, ella sabe que yo pongo a veces cuando me pongo a limpiar la cámara en ciertos lugares, o sea, aquí, allá, y grabo eso y lo pongo luego en cámara rápida. Ella se puso a limpiar. Y ahora es que yo veo todo esto, Dios mío, ay mi madre, yo diciendo 30 minutos, tan largo, si yo no grabé tanto. Ella se puso como a limpiar el piso, Dios mío, esta niña es lo mejor, la mejor amiga del mundo, que Dios me la bendiga tanto, mi loquita. Mira, mira. Yo digo, ¿qué pasa aquí? Porque siento como que alguien limpió. Tipo, para mí la estola. Eso sí me lo dijo y lo sentí, pero lo que no me dijo es que se había puesto a grabar, señores, pero para nada. Entonces después vi que grabó la parte de las flores y todo así, ay no, qué linda, Dios mío, esta cosita linda, me la como. Ay, Dios mío. Mi tatón, faltamos también. Mientras ya estaba mi rara, salí, pasamos también. Mientras ya estaba mi rara.